Estas son las historias de la madrugada. Daños graves a la infraestructura urbana dejó un percance vehicular registrado en la 18 Poniente y la 11 Norte. Un impacto vehicular dejó afectaciones en un poste de la Comisión Federal de Electricidad, el cual estuvo a punto de desplomarse. Asimismo, dañó una estructura metálica que sostenía señalética y cableado del suministro eléctrico, telefónico de transmisión de datos y televisión por cable. Personal de las empresas encargadas del mobiliario, especialmente una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad, trabajaron gran parte de la noche para realizar la sustitución y reparación de las instalaciones. Para llevar a cabo estos trabajos, fueron cerradas ambas vialidades. Nuevas denuncias por la existencia de un bar clandestino fueron dadas a conocer por vecinos de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan. El establecimiento secreto se halla en la calle Benito Juárez, entre las calles Independencia Sur y José María Morelos. Los vecinos aseguran que este bar funciona en un portón aledaño a la guardería del IMSS El Trébol. Los habitantes exigen una visita de las autoridades para cerrar el lugar y sancionar a los responsables. Otra denuncia pública la realizaron vecinos de la colonia Cuauhtémoc. Aseguran que personas extremadamente agresivas se dedican a expender de forma clandestina alcohol en un cuasibar ubicado en la 62 Poniente, entre la 3 y la 5 Norte. Esto porque ni siquiera lo venden dentro de una casa o un establecimiento fijo, sino en la vía pública, lo que además de ilegal, genera molestia a los habitantes de la zona, ya que es intolerante para ellos la presencia de personas ebrias en la calle, y cuando exigen respeto, los vendedores se enfrentan y amenazan a los inconformes.